Bienvenidos, esta es una nueva temporada de Mundo Industrial, el programa auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, a través de Raúl Sabatini, su titular, y un grupo de empresarios y amigos que desde hace ya más de 15 años nos acompañan para defender la industria nacional. Y yo quiero comenzar este programa, el primero del mes de febrero del 2017, señalando que las importaciones que llegan al país no se remiten solamente a electrónicos, a ropa, a calzado y a juguetes. Ya se están importando alimentos que ingresan a precios irrisorios y que compiten deslealmente, seguro, con la industria nacional. Tengo las pruebas de lo que digo, las pongo a disposición de quien dude, pero ya en algún próximo programa vamos a hablar de eso. Pero hoy tenemos muchos temas para hablar con Daniel Rosato, el vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui y presidente del Parque Industrial Plátanos. Un hombre que durante toda esta época de... durante más de 15 años ha venido luchando por los derechos de los industriales y muchas veces ha tenido éxito. Y ahora sigue luchando. Y hoy hay tres temas candentes. Primero, que sabemos por fuentes provinciales que ha sido el responsable de que la empresa que él dirige, junto con sus hermanos, sea la primera empresa que tenga un convenio con la Autoridad del Agua. Segundo, vamos a hablar de las ART. Él ha venido luchando muchísimo con el tema de las ART. Y tercero, con el anuncio que hizo hace pocas horas el ministro de Energía de la Nación, el señor Aranguren, señalando que va a haber aumento de la energía hasta del 148% y dejó picando qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas y con las industrias en general. Daniel, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Le traje, después de las vacaciones, le traje un tema polémico, ¿no? ¿Por dónde quiere empezar? Nosotros, usted mencionó el tema del ADA, bien, de la empresa, sí, realmente muy importante, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires se ha firmado una carta de intención con el ADA, es decir, el ADA ha presentado, el ADA de la Autoridad del Agua, en materia medioambiental se ha presentado un programa en la Provincia de Buenos Aires para que las empresas, todas las pymes industriales de la provincia puedan adherir a ese programa, que se trata, que tiene como objetivo la reconversión de las plantas de tratamiento de efluentes, es decir, el objetivo es no contaminar, sí, y sumado a la no contaminación, buscar un ahorro de energía. En ese sentido, la primera empresa que adhirió a este programa fue Papelera Rosato, y justamente donde firmamos una carta de intención. Esto es muy importante porque para comunicar, porque el ADA está planteando en este programa en ofrecer toda la asistencia técnica a las industrias que adhieran al programa. Es decir, en ayudarlas, lógicamente siempre y cuando se anoten y participen en el programa. ¿Sí? Es decir, lo que buscan es que haya la responsabilidad social empresaria para que realmente, digamos, instale el tema de no contaminar y de que salgan las cosas bien. Creo que es una propuesta honesta, seria por parte del ADA, que vamos a llevar adelante y que el ADA ofrece todos los técnicos para llevar adelante los proyectos, ofrece el financiamiento desde la Provincia de Buenos Aires para hacer las obras necesarias, y creo que esto es una oportunidad para todas las empresas que realmente necesiten transformar sus plantas y buscar una mejora. Y nosotros, orgulloso, porque en Berazategui hay una cultura que viene de hace muchos años, del doctor Juan José Musi, de Patricio, que nos permanentemente, nuestro intendente nos habla de que trabajemos siempre en la mejora constante, en tema de materia medioambiental. Y bueno, y nosotros en esa línea que venimos ya en cierta forma sustanciados con el tema medioambiental, es que es importante que sea la primera empresa de la provincia de Buenos Aires esté en Berazategui. Bien, ahora usted me dice las empresas que quieran reconvertir y demás, pero según las cifras oficiales del INDEC, las empresas han tenido un año pésimo en el 2016 y todavía parece no consiguen despegar en el 2017. ¿Cuál es el panorama real que usted nos da como empresario y como representante de la UIPA y de la Unión Industrial de Berazategui? Bueno, hay una realidad que no la podemos negar.
si estamos atravesando una etapa, un momento muy recesivo, sí hay complicaciones, tema, recién mencionaba las importaciones, sectores que han caído mucho, pero yo creo que acá hoy el tema principal, el problema que existe no solamente pasa por las importaciones, sino es un conjunto de cosas que tiene que ver con presión tributaria, tiene que ver con problemas laborales, tiene que ver con algo que no se ha solucionado, que es el problema de las AFP. Es algo pero que... el gobierno afirmó un... Sí, el gobierno ha firmado, yo creo que lo que ha hecho el presidente está muy bien, ha firmado un decreto de una reforma de ley de RT, pero hay algo que hay que verlo en la práctica. ¿Por qué? Porque esa reforma de ley de RT está beneficiando alguna, va en contra del industria del juicio, sí, pero beneficia a la RT, está beneficiando a las ART. Es decir, no es que está beneficiando a las pymes, porque nosotros no vemos que haya intención de una baja de la alicuota, todo lo contrario, la alicuota de las ART para las pymes sigue aumentando. Y también el gran fantasma que vemos, que está la posibilidad que si el trabajador, ante la creación de las comisiones médicas que va a comenzar a funcionar con la nueva ley, el nuevo decreto, donde establece la indemnización para el trabajador, una indemnización para el trabajador por accidente o enfermedad, el trabajador no está de acuerdo, puede desestimar la RT, ir por la vía civil contra el empleador. O sea que no desactiva el juicio. Entonces nosotros, el gran fantasma, el gran temor que tenemos las pymes, ¿qué pasa si esto ocurre? Entonces, nosotros lo que queremos realmente, si pagamos un seguro, queremos estar asegurados, protegidos. No podemos pensar en más costos de los que actualmente tenemos. Queremos que se termine esto de una vez por todas. Queremos que el fantasma de la RT realmente sea un beneficio y no un perjuicio para las pymes. Queremos estar tranquilos, producir tranquilos. Queremos desestimar, sacarnos un problema de encima. No creamos otro problema. Por eso es que tenemos que realmente ponerlo a prueba, ver qué pasa. Nosotros, yo particularmente lo he advertido a nivel nacional, lo he advertido de la ministra de la provincia, he hablado con el superintendente de Arreglo de Trabajo de la Nación, y le dije, acá tenemos un problema, me aseguró que eso no iba a ocurrir, pero está la ley. Sí, pero está la ley. ¿Cómo puede asegurar que no va a ocurrir algo que no depende de la ley? Entonces, si está la ley, también esto nos dice de que realmente estamos en un gran, podemos estar en un gran riesgo las pymes nuevamente. Yo me acuerdo cuando usted junto con Antonio Peix y con un grupito de empresarios empezaron a luchar por las motopartes. ¿Se acuerda que venían todas de China, vía Brasil y demás? Y ustedes lograron que se sancionara una ley para evitar que eso llegara. Nosotros, o sea que fueron innumerables, yo me acuerdo que los acompañé muchas, innumerables reuniones con los diputados, los senadores de la Nación. En ese momento también tuvimos un gran apoyo, pues no hay que olvidarse, para lograr también ese objetivo del doctor Juan José Muncio, en ese momento. Claro. El intendente, y nos dio realmente, nos dio una mano muy grande con los contactos políticos para justamente que esas leyes se puedan sancionar. Nunca me voy a olvidar que el doctor Muncio me dijo, anda a verlo a Pichetto, te está esperando en el Senado. Fuimos a verlo a Pichetto con Peix en el Senado, y en ese momento Néstor Kirchner dio la orden de no votar la ley. Sancionar la ley a favor de los motopartidos. Claro. Así que realmente eso fue un logro muy grande que hicimos también, sí, a nivel nacional. Bien, y ahora viene la expectativa con el tema de las tarifas de energía eléctrica, ¿no? Porque ya el año pasado la presión fue terrible. Sí, desde la Unión Estatal de la Provincia hubo una reunión hace días atrás con las generadoras de energía, donde le planteamos que no se podía aceptar para la industria aumentos del 28, 30, 40% como se pretendía, y que lo hicimos públicamente, justamente el pedido de dar marcha atrás con los aumentos para la industria. Así que es un tema que todavía estamos esperando una respuesta desde la Unión Estatal de la Provincia de Buenos Aires,
para que no se aplique estos aumentos a las industrias. Porque eso necesariamente va a repercutir en los precios al consumidor. Lógicamente, en un momento recesivo, en un momento de caída de ventas, en un momento muy difícil, que donde estamos trabajando para ver cómo reactivamos el mercado interno, qué podemos hacer en conjunto, hoy estamos pidiendo justamente, estamos hablando de una mesa de consenso, porque nosotros insistimos. Lo que nosotros hemos pedido hace un tiempo, no sé si lo recuerda, que yo pedía de una mesa de consenso. Sí, me acuerdo. En esa mesa de consenso, lamentablemente no nos hicieron partícipe y realmente se llegaron arreglos que no fueron consistentes, realmente no tuvieron éxito, porque nosotros creemos que esa mesa de consenso que estamos pidiendo tiene que estar todos los sectores involucrados. No hay mejor, nadie más que mejor que cada sector, representante de cada sector para plantear las problemáticas de su sector. Entonces, creo que acá tienen que estar los gremios, tienen que estar los representantes de todos los sectores de la industria, tiene que estar el gobierno nacional. Sí, yo creo que es posible, creo que el gobierno tiene intenciones. Creo que el gobierno tiene intenciones. Pero la disimula mucho, Patricio. Pero creo que, yo creo que acá hay un gran problema de comunicación. Ajá. Sí, entiendo que hay un gran problema de comunicación que lo vamos a solucionar, lo tenemos que solucionar rápidamente. Bueno, como creo que el ADA entendió y dio respuestas a un pedido y va a detectar un objetivo que tiene un beneficio, yo creo que el sector de la producción debería ser lo mismo, como por ejemplo la provincia. Tenemos que tener el ministro de la producción. Todavía no lo nombramos, pero estamos hablando y creo que estamos en vía a que se nombre un ministro de la producción. Porque es necesario, nosotros tenemos que tener un referente, tenemos que tener alguien que esté detrás de los problemas. Hay muy buenos funcionarios, tenemos un secretario PYME, Federico Sin, tenemos un secretario de Industria, Agustín O'Reilly, que realmente son gente que están trabajando con nosotros codo a codo. Los tenemos permanentemente colaborando con nosotros con temas de importaciones, con el tema buscando. Hicimos hace días atrás, volvimos con el tema de las importaciones de guitarras. Otra vez, por todo este año no van a entrar guitarras, pero ahora la empresa tiene que trabajar en buscar que definitivamente no entren la guitarra a través de una gestión, unos trámites que tiene que realizar. Pero bueno, tuvimos respuestas de ellos. Creo que tenemos funcionarios que están del lado nuestro trabajando en la provincia de Buenos Aires, pero sin ninguna duda hay temas a nivel nacional que tenemos que resolver. Muy bien. Hacemos una pausa, ¿le parece bien? A usted también le propongo que hagamos una pausa en este programa que se llama Mundo Industrial, que solo pretende defender la industria nacional y que es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, el Polo Temático del Mueble de Hudson y un grupo de empresarios y amigos que, pese a las dificultades, nos siguen acompañando y apoyando para que sigamos adelante. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora, en facebook.com/alasproductora y también pueden tener el extracto de lo que aquí se habla en el periódico En La Mira, que se distribuye en los partidos de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y en Berazategui. En particular lo pueden encontrar gratuitamente, por supuesto, en el kiosco de Mitre y 14, donde se lo van a entregar junto con su periódico habitual. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. CAP, Centro de Atención al Vecino, una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación, web, ingresa a www.berazategui.gov.ar/CAP. Manda un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio y hace tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail, escribí a cap@berazategui.gov.ar. Chat, comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.berazategui.gov.ar/CAP. Descárgate la aplicación Berazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono
Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Berazategui. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel. Organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Club Maltería Hudson, Avenida Bemberg y 158. Conoce todas las propuestas que tenemos para que hagas deporte. Escuela de fútbol femenino e infantil, gimnasia femenina, preparación física aplicada al fútbol y más. Para inscribirte, acércate con tu cédula de identidad ciudadana y completa la ficha de salud en la institución. Para más información, comunícate al 4216-4725. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Subsecretaría de Deportes, Municipalidad de Berazategui. Continuamos en Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional, el programa que es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, a través de su titular, el señor Raúl Sabatini, el Polo Temático del Mueble y un grupo de empresarios y amigos que, como les decía antes de irnos al corte, a pesar de las dificultades que tienen económicas, nos siguen apoyando, con un poco más o con un poco menos, pero nos siguen apoyando para que este programa no deje de estar en el aire. Estamos con Daniel Rosato y hablamos con él del convenio con ADA, hablamos de las ART, hablamos del aumento de la energía, y ahora hay algo que quiero tomar de lo que él me dijo. Hemos contado con el apoyo permanente de Juan José Musi y de Patricio Musi. ¿Eso sigue siendo así, Daniel? Sí, eso es algo que para nosotros que existió desde que nació prácticamente el desarrollo industrial de Berazategui. Acá hay algo, hay un pensamiento, y yo digo un pensamiento, y hubo una lealtad en cuanto a realmente objetivo en común que teníamos, y realmente ese respeto que existió siempre entre ambos, entre Juan José Musi, Patricio Musi y la Unión Industrial de Berazategui, realmente nos llevó a tener una excelente relación. Y esa relación significa, esa buena relación se hizo en base a hechos concretos, es decir, nos hemos ayudado permanentemente, nosotros teníamos siempre, tuvimos claro que Berazategui teníamos que generar mano de obra, que teníamos que colaborar y siempre recibimos también el apoyo de ellos. Entonces, eso se fue construyendo con el tiempo, algo realmente que da lugar, que ya está consolidado. Claro. Bueno, eso es muy importante remarcarlo, porque siempre hay esa gente que busca llevar agua para su molino destruyendo lo que hicieron los demás, ¿no? Es ese viejo concepto maoísta que para hacer la revolución hay que hacer una revolución, hay que hacerla sangrienta, y eso no es así. Para hacer una revolución como la que hicieron ustedes junto con las autoridades municipales, que de la nada crearon un emporio industrial, se requiere decisión, no sacarse ventaja, como siempre decían ustedes, trabajar en conjunto, y cuando hay algún problema, a puerta cerrada decir, che, mirá, ahí está el problema, arreglémoslo. Exactamente. Así que yo creo que es un poco, y así fue siempre, ¿no? Yo creo que Berazategui va a seguir creciendo, el crecimiento de Berazategui va a ser permanente, pese a veces, bueno, las cuestiones políticas, sí. Pero realmente creo que Berazategui sigue siendo unido, ¿sí? Y el pueblo mismo de Berazategui, yo creo que quiere la unidad, no quiere grandes cambios, quiere seguir confiando como ha confiado siempre en el intendente, en una política social, industrial, comercial, una política que ha llevado
se ha llevado siempre adelante, ¿no? Daniel, yo es lo que le quiero preguntar. Esta mañana escuchaba que hay un cierto optimismo, y ayer lo escuchaba al presidente de la Unión Industrial Argentina, que es el hermano del gobernador de Salta, el señor Urtubey, que decía que hay una incipiente reactivación, que no alcanza, decía él, pero hay una incipiente reactivación. Y yo, en una recorrida que hice por los distintos parques industriales de Berazategui y los mini parques, veo que se siguen construyendo galpones. Es decir, si se construyen galpones es porque alguien pensará en usarlos, ¿no? Sí, yo lo... Ha bajado el ritmo, sí, ¿eh? Sí, sí, lo que estamos... Es decir, la economía tiene ciclos. Claro. Hoy estamos viendo un ciclo de la economía que está pasando por un, como dijimos, una etapa recesiva, pero nosotros sabemos muy bien que la Argentina tiene un futuro, que pasa por el futuro, por la energía, petróleo, gas, alimentos. Están todos los ojos puestos aquí. ¿Por qué? Porque Argentina cuenta con los recursos naturales, porque Argentina cuenta con realmente la riqueza que en otros lados hoy no tienen, ¿sí? Entonces, sabemos que invertir en Argentina a futuro puede ser un gran negocio. Sí, yo supongo que sí, y además puede ser la forma de reactivar el mercado interno, ¿no? Porque si se desactiva el mercado interno, evidentemente no tiene futuro nada, ¿no? Ese es el trabajo, es lo que nos queda, digamos, por resolver ya ahora, en forma inmediata, junto con el gobierno, para decidir justamente qué vamos a hacer con el mercado interno o cómo reactivamos el mercado interno. Estamos trabajando en una promoción para exportadora, junto con la Fundación Exportar, que ya en poco tiempo van a venir también al Parque Industrial para hablar con todos los industriales de Berazategui. Estamos buscando, a través de la ley PYME en la provincia de Buenos Aires, con el subsecretario Federico Sin, de incorporar beneficios a la ley PYME para que las pymes de la provincia de Buenos Aires tengan beneficios para ofrecer sus productos en el exterior. Es decir, estamos trabajando, pensando justamente en cómo reactivar también o mejorar nuestro mercado interno. Sí, ahora es que ayer veía unas estadísticas que señalan que bajó el consumo de carne, que bajó el consumo de lácteos, sí, que bajó el consumo de fideos. No sé, le preguntaría a usted, ¿bajó el consumo de papel higiénico? Todo bajó. ¿Todo? Sí, es que es una realidad. Claro. Si las recesiones, justamente, hay una recesión porque bajó todo. Baja el consumo, la gente gasta menos. Son realidades que hay que aceptar, pero que sí se pueden revertir. Bien. Yo creo que es una cuestión, son decisiones políticas que hay que hablarlo. Nosotros, nuestra responsabilidad como dirigente es pedirle al gobierno justamente cambios, pedir justamente que se reformen algunas cosas que tienen que ver con condiciones políticas para llevar adelante este proceso de transformación en la industria y que genere mano de obra. Daniel, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca. Sé que usted, junto con la Unión Industrial de la provincia, está recorriendo la provincia para escuchar los industriales, y la última pregunta tiene que ser precisamente eso. ¿Cuál es el panorama, más allá de Berazategui, que vive la industria en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el panorama realmente de lo que hablábamos recién tiene que ver... ¿Igual que Berazategui o peor? No, Berazategui, digamos que la provincia de Buenos Aires, el país está, ajá, en una situación, la recesión es a nivel nacional. Perfecto. Es decir, Berazategui tiene empresas competitivas, tiene empresas que están exportando, tiene empresas que están invirtiendo y están creciendo también. En su mayoría están pasando por una situación de encantamiento alguna, sí, ¿no? Pero en realidad la diferencia que hay es que Berazategui está... industrialmente está consolidada de otra manera. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Quiero recordarles una vez más que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productorara.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en facebook.com/lasproductoras, y también pueden encontrarlo en el periódico En La Mira, periódico que es también de nuestro grupo. Gracias, mi nombre es Carlos Siniscalchi y los espero la semana próxima aquí en Mundo Industrial. Hasta entonces.